Se me hizo maña mentarle la madre a los presidentes municipales. Fue la frase enfática que Pablo Cruz Andrade, regidor de Marabatío, expresaba ante un grupo de militares perredistas. Con esto denota la manera en que acostumbra dirigirse a los funcionarios, tanto del instituto político en el que milita el Partido de la Revolución Democrática como de los opositores. En un video difundido, se observa al funcionario municipal participar en el evento público de aniversario del Sol Azteca, en donde profiere una serie de consignas invocando sus orígenes en la política. Refirió sentirse contento de estar entre los militares de un instituto que se ha forjado entre personajes que siguen la ideología que predica contra las autoridades. Y hoy estoy contento y feliz de que estemos conviviendo con pura gente perredista. Hoy estoy contento y feliz de que estamos aquí y al pasar vi a todavía muchos fundadores de nuestro partido. Tras esta aseveración, se manifestó que se considera forjador del partido porque nació en los plantones y en las tomas de las presidencias municipales. Porque yo me siento fundador, porque yo nací en los plantones, porque yo nací en las tomas de las presidencias. Ahí me formé yo. Cuando don Pablo Cruz Parra, y se me hizo maña, me dio el micrófono y le dije que chingara a su madre Torroya. Y se me hizo maña mentarle la madre a los presidentes municipales. Este regidor es el que el pasado 29 de julio acusó al presidente municipal de Marabatío, José Luis Abad Bautista, de sacarlo de manera violenta de una sesión de cabildo por rehusarse a no utilizar su celular y por grabar el desarrollo de dicho encuentro. Tras esto, ha entablado una serie de acusaciones por no acatar las indicaciones o peticiones de la autoridad y evidenció el caso en redes sociales e involucró al propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó